Teresa Bernabé, tengo 26 años, vengo de Madrid y toco el violonchelo. Llevo 3 años aquí en Liverpool estudiando en LIPA, la Escuela de Paul McCartney, y llegué aquí porque soy una apasionada de la música y quería complementar mis estudios clásicos intentando hacer algo diferente y explorar un poco un mundo más allá, aparte del clásico, que creo que es muy importante. Out of my window, clouds on my... Estos son los estudios del LIPA, en los que todas las semanas se retransmiten programas en directo a través de internet y lo llevan alumnos del LIPA de diferentes especialidades y hablan de diferentes temas sociales y temas de la escuela. Para mí ahí ha sido el punto clave, es la razón por la que estoy aquí realmente. Hice las pruebas a través de ellos, yo fui seleccionada a través de ellos y además he sido becada durante mi estancia en Liverpool, o sea que me han apoyado en todo momento. Además soy socia de la IE y sí, creo que ayudan bastante a los artistas. Pues este aula para mí tiene un encanto especial, aunque aparentemente es un aula más bien pequeñita y sin ni siquiera sin instrumentos. No es una de las típicas aulas de música. Hace 2 semanas que tuve aquí una lección de songwriting con Sir Paul McCartney y para mí fue de las experiencias más bonitas de mi vida, si no la más. Para mí LIPA es un mundo aparte, es un sitio con mucho encanto en el que puedes no solo aprender música de una manera completamente distinta, creo que tiene unos estudios únicos y unos profesores de grandísimo nivel, sino que además puedes aprender mucho y compaginar tu propia especialidad con otras, como el mundo de la producción, de los managers, de los actores. Puedes enfocar tu carrera a aspectos musicales que tú realmente no habías pensado, que pensabas que no existían. Aquí estamos en el hall principal de la escuela, que está tal cual era cuando estudiaban Paul McCartney y George Harrison. Ah, por cierto, venid conmigo, que os voy a enseñar algo muy interesante. Pues aquí está el pequeño secretillo que os quería enseñar, que aunque está en pleno hall de la escuela, muy pocos se dan cuenta de ello. Y es la partitura original de Yesterday, escrita... todos los arreglos de cuerdas están escritos por George Martin. Me parece increíble. Mi nombre es Adrián García, tengo 27 años, soy pianista y soy de un pueblo de Asturias que se llama Cadavedo. Escogí LIPA principalmente porque siempre había querido encontrar un curso de música moderna que complementase la formación clásica que estaba recibiendo en Asturias. Bueno, pues este es el PMA, que significa Paul McCartney Auditorium, y es el teatro principal que tenemos aquí en el IPA. Aquí en este teatro es donde hacemos las funciones principales fin de curso de todos los departamentos. Bueno, pues la IEM ha ayudado mucho con estos 3 años en los que he estado aquí. La primera razón es porque me ha ofrecido la posibilidad de hacer la audición para entrar en el IPA en Madrid, en vez de venir a Liverpool, que por razones de trabajo me hubiera sido imposible. La segunda, por ayuda económica de una de sus becas.
Bueno, pues esta es una de las típicas salas de estudio que tenemos aquí para bandas bastante grandes. Y por ejemplo, podéis escuchar aquí en la hora de al lado de Pedro ensayando para su gira por España. Pues Lipa es una escuela muy especial. Es una escuela que fue fundada por Paul McCartney en el 94, en la que reúnen a todo tipo de artistas en el mismo edificio. De esta manera, lo que nos permite es colaborar con otros artistas en proyectos comunes que hacemos a lo largo de todo el año. Soy Jaime Barreiro, tengo 30 tacos y estoy estudiando en LIPA, el Liverpool Institute for Performing Arts, viviendo aquí en Liverpool desde hace 3 años. Y bueno, mucha gente me pregunta cómo empezó todo esto y siempre cuento que fue una aventura casual, ¿no? Como casi todos los compañeros que he conocido aquí. Yo un día vi en un anuncio de prensa que había una convocatoria de becas de la Asociación de Intérpretes Españoles, de la AIE. Me presenté allí a hacer unas audiciones y no sabía muy bien a lo que iba, y cuando me di cuenta, pues allí como en el 2007 me ofrecieron una plaza para venir a LIPA, dije que sí, y llevo en Inglaterra 3 años. La convocatoria de becas a la que yo me presenté de la AIE reunía unas condiciones atípicas que las hacían muy interesantes, que es que el tribunal ante el que tuve que tocar estaba compuesto por gente de la AIE y gente del propio LIPA. Entonces, mientras unos te ofrecían una beca económica que te ayudaba para estar en Reino Unido, los otros prácticamente te garantizaban un hueco en la escuela, que es también algo bastante complicado de conseguir. Y creo que eso es lo más destacable de las becas que ofrece la AIE. Escribe lo que veas, reza el apocalipsis de San Juan. Bueno, uno de los módulos que podemos escoger en la carrera de música en tercer curso es el de producción. Este nos trae a los estudios de la escuela, que tenemos 5 estudios en total, ¿no? Este es el más grande, que es el DMS, el George Martin Studio. Y bueno, aquí venimos a producir música de otros grupos. Es uno de las asignaturas de fin de carrera, de la que siempre tenemos que tirar de amigos como Eduardo de la Paz, que está aquí, es un ingeniero de sonido de México, Guadalajara, con el que yo trabajo muchísimo aquí, y que, bueno, hoy vamos a pasar la noche aquí de 12 a 8 de la mañana, es un horario habitual. Bueno, LIPA para mí es un concepto bastante revolucionario de tratar el mundo artístico, el performing arts, que le llaman aquí, enfocar la docencia de una forma radicalmente diferente a todo lo que había conocido antes en España. Es tan raro que a veces cuando llegas incluso es difícil de comprender, y las cosas, en lugar de ocurrir en la calle, pues ocurren allí dentro. La gente prefiere quedarse allí, utilizar los estudios de grabación. Es muy habitual que pases la noche dentro de la escuela, que quedes con tus colegas para salir dentro del bar del propio LIPA. Es más divertido estar dentro que fuera. No sé, yo tengo claro que el año que viene me quedo en Londres. Quizá necesito un poco de España ahora, pero en septiembre. Bueno, entonces estamos cerquita, porque yo me quedo por aquí sacando el proyecto adelante con mi banda, Tibian Herchelo, a ver si me hago un hueco con la industria de la música. ¿Y tú? Pues yo me voy un poquito más lejos. Me voy a Hong Kong. Eso me han dicho, tío. Hong Kong, en China, a dar clases de música ahí en un instituto. O sea que, a ver qué tal me va. A ver si me venís a visitar también. Hombre. Mira, tío, vamos a cerrar un trato ahora mismo. Y nos vamos a visitar a Ladri a Hong Kong. Venga. Viajazo. Va. Trato hecho. Trato hecho. Y a unas birritas. Eso es. I drove to New York
in a van with my friend. We slept in parking lots. I don't mind, I don't mind.